No deje poemas sobre el pavimento. Página izquierda solo para rebasar. En decasílabos a 150 metros. Conceda cambio de estrofas. Precaución, entrada y salida de sonetos. No rebase con rima continua. Poesía urbana, velocidad restringida. No maltrate las vocales. Poemas con más de 10 versos por la autopista. Si escribe, no maneje. Precaución, poema próximo. Despacio, hombres escribiendo. Elija su poema oportunamente. Esta carretera no es de alta poesía. Disminuya su velocidad de lectura. Se consignará a la persona que tire poesía. Retorno a 250 versos. A velocidad vertiginosa, allá van, allá vamos. La Ciudad de México es un poema de muchos significados, polisemia que se lee distinto desde el metro, el trolebús o los otroras peceros. Mujeres y hombres que al fragor de la batalla diaria empuñan mandiles y escobas para mantener la ciudad al menos presentable. Uniformes variopintos y puestos ambulantes que se suman al sonido del organillero, al del afilador o al carrito camotero, porque se compran colchones, estufas, refrigeradores o algo de fierro viejo que venda. La Ciudad de México es un poema de múltiples sonoridades, multicolor a lo más, proveedora y acreedora, deudora y acreditable. En cocinas y en cafés, en las calles, en diversos oficios, blandiendo cuchillos taqueros a muchos metros de altura, arreando al fuego, arrancándole sabor a la ciudad para arrancar cachitos de razones para seguir, marchando por los que no están, exigiendo por el nido y por el porvenir, recordando al árbol casa y caminando para no claudicar. Allá van, allá vamos, muchos integrantes de los pueblos de más antes en la Ciudad de México. Pero el pueblo triqui en esta ciudad se cuece aparte. Bueno, Gigi Jiménez o Pascual de Jesús González. Nienes o ma chuma copala. Mishnanua, netuño, neso una carrera, ciencias políticas sociales. Ganes o Navi, escondería chuma da eres o me diga, na, neso macato, yo. Escuela preparatoria. O daira zo nega yu na ni zma ka me se ba anto ni tu isha daira zo ni eni mezu ni zijang ni eni mezu ni ni zijang ato o da ni tu ni daira zo me zeni eni mani higa ne sa ne mi zo ino mi zo shna mi zo ne tiya do ni ma sa ni sa ne ni sa ne bueno ya eni zmera ta ta kwang ne zo discriminación to o da na na bully to da ni me zeni eni zma ga ne ga do ni zia ni sa ne rai ang ni sto mani ne sen mi ni sa ni sen ni ne ne zo sa ha ba ba ne da ne yo ni do ne da ne ru na ha in sa ze sum do ya ha in sen zo ne ba da cha ni se mai se di ang ga ne sum do ya da hin zo ga ne ne zo ora zo me ze ka no na ni sum ka da hin zo ne ji ya ji u chi do ji ya ne zo shi ba ji ma do ji che ni mi do ji ya ya ra na da hin zo ne a zi je la ve la mi mi da ne ne zo o je la me ra i ti ni mun no yo da ne ne me ta sa da ne si da zum do ya ga na ka da hire zo da ne ne zo. Pascual y Sofía, ¿cómo están, compañeros? Bien. Bien, gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás, Sofía? Que no te conozco a ti. Bien, cansada de toda la semana. ¿Sí? ¿Qué haces en la semana? Ah, pues bueno, en las mañanas estudio, después voy por mis niños a la escuela, y después voy al trabajo, y después en la casa continúo las labores del hogar. ¿Y tú, Pascual, cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cómo va la lucha? Gracias, mi estimado Mardonio. Pues aquí, como siempre, batallando, ¿no?, en la Ciudad de México para tener soluciones a los problemas que tienen los compañeros, pues ahí estamos batallando. Pascual, tú eres un activista, pues, de muchos años en la Ciudad de México. ¿Cómo vive un compañero o compañera triqui la migración y el recibimiento en la Ciudad de México? Es muy difícil, ¿no?, llegar a la ciudad. Es una vida
diferente en la provincia y llegas aquí, eso es una vida muy agitada, pues no tienes que adaptarte a la vida, a los alimentos, tienes que hablar como se habla en la ciudad, porque en la provincia pues todavía es, hablamos más lento, hablas de diferente forma, y aquí en la ciudad como que vemos que es muy rápido, ¿no?, lo que se habla aquí, ¿no? Entonces, luego nos pasa que cuando nosotros vamos, bueno, yo llevo ya casi más de 30 años aquí en la ciudad, voy a Durango, voy a Zacatecas, voy a Chiapas, voy a Baja California, entonces digo, yo soy de Oaxaca, y me dice, ¿a poco eres de Oaxaca? Aquí ya hablas diferente, ¿no? Entonces ya te ubican, ah, sí, eres de Oaxaca, pero eres chilango, ¿no? Entonces, ¿no? Pero diferente sería que yo hablara el triqui, entonces el triqui, el tono triqui no es chilango, pues el tono triqui es triqui, ¿no? ¿Y cómo se vive, Sofía, ser hija de un activista triqui en la Ciudad de México? Han pasado varios compañeros aquí y de pronto le preguntamos si también el activismo se hereda. Sí, bueno, es que es una forma ya de vida, no es como que te lo tengan que estar repitiendo, sino que ya te lo inculcan, la forma de defender tus derechos, tu lengua y tu forma de vida, ¿no? Por ejemplo, allá en Oaxaca todos los niños pues hablan triqui, pero llegas acá a la ciudad y educar a tus hijos que hablen el triqui es más difícil, porque los niños lo que quieren es interactuar con otros niños, y si esos niños no hablan el triqui, no les gusta o no les cuesta más trabajo. Aunque en casa lo hablemos, pero ya están en la calle y te lo dicen y les dices, no, dímelo en triqui. Es que me da pena. No, no tiene que dar pena. Entonces son como que las dificultades que nosotras como mujeres o como madres pasamos, ¿no? Entonces sí es un poquito difícil tratar de rescatar nuestra cultura o nuestra lengua aquí en la ciudad. ¿Cómo hacer ante el avasallamiento de una ciudad que habla básicamente castellano, a pesar de que en su cuerpo tenga a integrantes de todos los pueblos indígenas de este país? Es un entorno muy difícil, ¿no? Los niños se encuentran que la lengua que hablamos no se habla en las escuelas, no se imparte la educación, es la lengua de sus padres, ¿no? Entonces, hemos estado visibilizando nuestra presencia en la Ciudad de México con nuestras lenguas, con nuestras vestimentas, con nuestra poesía, ¿no?, con nuestras canciones, nuestras danzas, nuestra gastronomía, nuestras medicinas, las herbolarias, los médicos tradicionales. Así hemos estado trabajando en la ciudad, pues, por la colectividad, porque no es un trabajo hecho por servidor, sino que somos varios que estamos en esta actividad, porque entre varios cargamos esa piedrota, ¿no? Entonces, es... López me humani se año 2000 da era zona gana cada da gana nanis me se eso rentanis o ni colonia ne da año 2000 la me gana López ya me eso humani o vigio ne sí eso cayu ne eso ve cane ve López ya me ni se ve rentada ni eso bata yo ne da 2008 jamé eso que ni vive manis de metropotro también manis de o da ni ni ya da ni da menos o ni ang ni se o da ni da ni eso ni da me metro potrero lleva. En tu caso, Sofía, naces en la Ciudad de México, vas poco a poco recuperando el asunto de tu lengua. ¿Cómo es vincularte con los otros niños desde tu experiencia? Porque ahora lo estás viviendo con tus hijos. La pronunciación cuando era niña sí me costaba porque, pues te digo, en la formación pues es en escuela y en escuela no te dan el triqui, te dan el castellano. Pero no, yo no tenía como la conciencia o la visión de que había aquí más triquis. Fue hasta que llegamos en la calle López, que había toda una comunidad de niños triquis y que habían escuelas específicas que iban todos ellos. O era la doctora Agustín o era la revolución. Son contados los que hablan triqui, porque muchos les daba pena que les pegaran, que les quitaran sus cosas o cositas así. Pero cuando íbamos al pueblo de mi mamá o de mi papá, pues todos los niños hablaban triqui, entonces a mí me llamaba la atención hablar como ellos. Y al principio yo lo hablaba y decían, es como que se reían los niños, es que no habla bien el triqui. Y pues llegas acá y no habla bien el español. Pero yo le digo a mi hija, yo quise aprender el triqui porque yo quería pues contestarle, ¿no? Yo siempre he sido muy contestona. Y hablarlo es tener mi identidad y es poder defenderme contigo y con quien sea. Porque no cualquiera tiene la habilidad de hablar dos idiomas, ¿no? Y a los niños aquí en el kinder me decían, es que habla otra lengua, ¿qué hablará? Y yo le decía, es que habla inglés. Y yo siempre le decía, habla inglés, porque yo no sabía que era triqui. ¿Hay crueldad, Sofía, en los niños para asumir la diferencia de los otros niños?
Sí, porque no hay una educación de inclusión aquí en México. Bueno, aquí en la ciudad, ¿no? No hay como que los padres digan, es que todos somos iguales y hay niños que tienen otros valores o otras culturas y hay que respetarlas. Pero sí son como, es como difícil porque los papás de la ciudad no inculcamos a los hijos a respetar otras culturas. Y es como les digo yo a mis hijos, que no les dé pena. Tú eres, si te preguntan, tú eres triqui. Y a mí cuando me ven con ese huipil me dicen, ay, esa india. Y yo sí les contesto, esto cuesta más lo que tú traes. Y ni con 15 quincenas lo vas a pagar. Y se me quedan viendo, ¿no? Pero es que ellos no saben el valor de la vestimenta. Ni chanane soma chan sane na ratno nyo iba. Ratno nya sane chilla señones o. Y además, según ya yo, o gañane a tonavi o ratno nya iba. Ratno nya sane regona sane chilla toya se me me a señones o rama ya iba. Kunu ya yo ni so ya mani sine anaka una ba unya uni gota un las tene ni so re ya uni unya ba las tene gota un re ya ni res ko uni sine anaka uni ni so tako un las tene re las tene sane yo sane squat luta himani veda nari me color ni so me marani gota un chaiba ni chabiña sane re patare kuaña sane chabina come hace ni mame ni machana meta ni terqueña ni bastones so chabini sane chabita nudo botne so ya ido chabini so casado aleteos, zumbidos, reclamos de mariposas rojas en pie de guerra para mantenerse en vuelo. Las mujeres triquis en la Ciudad de México son mariposas volando mar adentro, manteniendo así la esperanza. Mariposas rojas con soles y arcoíris entre cuellos y espaldas. Se trae el chile, se trae la tortilla, se trae el queso, se traen las recetas para recrear aquí el universo gastronómico que les fue heredado y cuya memoria se fortalece con cada bocado. Cuesta lo que cuesta, pero se disfruta. Comida memoriosa que no olvida su raíz. Pero ahora tome una tortilla y hágase de la vida un taco. Kanin una kaga nani sama kada ini zoom ese tapi tak ada zoom ni nazo semua tu ya ese indon tu pas cian isma tu cama me tak ada zoom cakung tu tu leja cak tak ada zoom nazo hamung tu keso tu cian isma tu tak ada zoom ni. Mi querido Pascual, cuando llegaste, que las comidas de tu tierra, ¿qué era lo que más extrañabas? Porque yo sí extrañaba mucho la comida. Bueno, primero las tortillas recién hechas, ¿no? Donde mi mamá hacía la salsa y las dobladitas, ¿no? Ya sea en salsa verde o salsa roja. O en tiempos de chicatán, pues, hacía salsa en chicatana. O hacía los pozole o tamal. Los tamales en chicatana son muy especiales porque se hace con una planta de la zona triqui. Y no, hombre, es un sabor muy rico, pues, no lo puedes tener aquí. ¿Y a ti tu mamá te enseñó a cocinar acá? Sí. A ver, Sofía, ¿y qué vamos a cocinar ahora? Pues unas tortillas. A mí ya se me hizo agua la boca. Ah, ¿sí? Eso. Tortilla enchilada, que se preparan estas tortillas que son como del tamaño de una pizza. Uh-huh. Con chile puya, que es el que siempre ocupamos allá. Este cilantro, que es cilantro criollo, lo reconoce porque traen como florecitas. Casi no hay mucho aquí, es muy difícil encontrarlo, pero sí lo encuentras en cebolla y un poquito de ajo. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Y carne de res, porque los triquis no comemos puerco. ¿En serio? No, les hace daño. No sé si es algo psicológico o no sé, pero puerco, te hinchas, no se puede. Pollo o res. Ese es muy buen tip. Bueno, pues les vamos a enseñar a la gente de la Ciudad de México cómo comen los compañeros y las compañeras Trix, ¿va? Adelante.
¿Ves, María? Ahí echan ahí, papá. Sí. ¿Qué es? Ajá, ya no sé. Ah, nena. Bueno, pues esta situación que hemos tenido desde hace muchos años, desde que perdimos el carácter de municipio en San Juan Copala en 1948, porque unos diputados dijeron que éramos muy rebeldes y que la solución era quitarnos el municipio para poder pacificar el territorio triqui. Pero los triquis siempre han sido beligerantes, rebeldes en su historia. Nuestros ancestros han estado peleando en la revolución, en la independencia. Dentro del territorio no hay ni policía, ni militares, ni la delincuencia organizada. Porque el pueblo es el que defiende su territorio. Ajá. Señor, que ni se mare. Estados Unidos ya ni. Verdad, nada. Más botas, no hay ni. Verdad, más sonido. Verdad, nada. No hay un ya. Ajá, yo no hay. Hace 40 o 50 años, para la dote del matrimonio, los familiares de la novia pedían 10, 15, 25 tenates grandes de enchilada. Entonces los familiares de la novia tenían que trabajar, todas las mujeres de la familia, para poder hacer 25, 15 o 10 tenates. ¿Qué más o menos cuántas tlayudas había ahí? Hacer como 1,500. Entonces, por ejemplo, cuando hay un dote, lo que dicen los viejos es de que para que el novio no crea que es muy fácil cambiarse de esposa, cambiarse de novia, cambiando, sino que tiene que ver con que el matrimonio sea duradero. Les va a dar hambre con el olor del cilantro. Sí, Pascual, hablabas de la ciudad, hablabas de los derechos que se van ganando, que sin duda en la situación de los pueblos indígenas mucho ha contribuido la férrea defensa de los derechos del pueblo triqui, poniendo como ejemplo, ¿no? Siempre el asunto de la justicia y los derechos. ¿Cuáles serían las deudas que tiene el Estado o las administraciones públicas hacia los pueblos indígenas? Híjole, es muy difícil, ¿no? Porque llega el presidente, pues ya hay programas sociales y ya están todos los problemas. Entonces, ¿de qué nos quejamos, no? Entonces, hemos estado muy fuerte, por ejemplo, con Vicente Fox, muy fuerte con Felipe Calderón, con Peña Nieto y con Andrés Manuel también. O sea, nosotros hemos dejado de salir a movilizarnos para exigir que haya un presupuesto digno en la atención a los pueblos indígenas y en el país. Entonces el presupuesto está estancado. No hay, desde nuestro punto de vista, justicia, pues, que hemos estado exigiendo desde hace muchos sexenios. Entonces exigimos, pues, de que haya justicia en la ciudad para los pueblos indígenas, pues, tanto los pueblos y barrios originarios como las comunidades indígenas residentes. Ya estamos peleando por todos, ¿no? Nuestro lema es construyendo comunidad en la ciudad para defender nuestra identidad. Eso es desde hace 13 años que venimos impulsando eso. Sí, esto entra con todo y el tallo se enreda en las navajas y se descompone en la licuadora. Entonces, iniciamos un proyecto de vivienda donde estén todos los totonacos, los zapotecos, los mazahuas, los triquis, los nahuas de Puebla, nahuas de Veracruz, mixtecos, ¿no? Si son 8, si son 10, que hagan comunidad, ¿no? Y son diferentes religiones, son mormones, católicos, son testigos de Jehová, ¿no? Y pueden convivir. Maravillosamente, pienso que en muchas de las manifestaciones a las que nos ha tocado acudir, siempre el traje triqui aparece en un contingente. ¿Cuáles serían las principales demandas del pueblo triqui en la Ciudad de México? La primera demanda, que yo creo que sería la mayor, la vivienda. Después sería el trabajo, ¿no? Llegamos y ¿cómo trabajamos? ¿O dónde trabajamos? No hay espacios, mucha gente vendiendo en la calle. ¿Y qué hace el gobierno? Pues va y los quita, ¿no? No nos dan trabajo, no nos dan vivienda, entonces ¿cómo? No estamos pidiendo nada pues gratis, los vamos a trabajar. Después la educación. Llegamos y no nos respetan. Y luego vamos a la escuela y nos discriminan, ¿qué hacemos, no? Nada más pedimos que pues nos abran como más oportunidades, que ingresen más dinero a los proyectos productivos, a las viviendas, porque todo eso pues lo vamos a ir nosotros pagando con el tiempo. Nosotros queremos nada más vivir de una forma digna como las demás gentes la tienen.
¿no? Esa misma oportunidad de salir adelante. Ya lo voy a apagar porque si no, se va a consumir el caldo. Muy bien. Si no, se va a enchilar. Entonces, toda esta tradición lo hacen los triquis de Baja California, lo hacen los triquis de Fresno, California, lo hacen los triquis de Nueva York, lo hacen los triquis de Alaska. Ahí en la comunidad, todas las señoras hacen sus tortillas, cada quien en su casa, comen su familia, que si es sábado, todos tienen que estar, porque lo primero que tienen que comer es la carne, ¿no? El cuerpo de Cristo, le dicen ellos. Entonces, todos primero carne y ya después nos sentamos a comer. Ya después que comieron en familia, entonces es el intercambio de tortillas. Y igual de caldo, ajá, como probando. Un trueque de tortillas. Sí. Pues a ver, ¿cómo lo degustamos? Así, este es el caldito. A ver, voy a tomar un caldo. Ajá. Tomo este, pero tú debes de tomar uno y tú pasco al otro. Porque... Este es para mi papá y este es para mí. Y ahorita cada quien que agarre su tortilla. A ver, entonces yo quiero más caldo. ¿Quieres dos tortillas o quieres una? Yo una, yo con una tengo, creo. Bueno, si me gusta mucho, yo creo que no me va a alcanzar las... Sí. Entonces, como que la sopeas o la sumerges en tu caldito para que tu tortilla se ablande. Mm. ¿Lo puedes doblar así? Lo doblamos. Y y así, ¿no? Uh-huh. Y ya con eso, pues ya lo pones en el... Y el caldito se pinta de rojo. Uh-huh. Te comparto una. Gracias. Esta es una tortilla para los que están a dieta. Muy buena. Lástima por los compañeros que nos están viendo. No pueden es una usar. Lástima que la gente que nos está viendo no pueda comer esto. Pero aproveche. Y así se come allá en la sierra. Pues la salsa está deliciosa, el caldo de res es increíble. Pues además muy, muy sano, ¿no? Y así en todo. Uh-huh. Ese dato es bien interesante. Que casi no se come grasa allá. Uh-huh. Ni en los tamales, que la gente acostumbra a echarle manteca. Nosotros no. Aquí siempre decimos que vamos a hacer un brindis, pero con comida. ¿No? Entonces, hagamos un brindis así con los tres platos. Muchas gracias. Tortilla enchilada con chile puya. Uh-huh. Chile puya. Y caldito de res. Una muestra más de que los mejores sabores de México están en la periferia. ¿Mm? Así es. Provechito. Más de ganas, canas, meses, doy a Shadahira, zone. Eso. Achindo es lado, achindo no es o ni las un macada, eres o gane, son do ya neso, ni las un chane neso. Macane me se manto ya ni, son do manto ya ni, neso las un zamase no es un gaza, gane neso, pues ya chane neso gano una cada eres o ne, son do ya se ni as un do ya na ane y daba money, y macada ni las o gane, son do ya la eres o gaza. Kanene zo makana meze mando skula ne che da na makato yo taina zo da taina zo meze manto ni twinish ni do ni zo yo taina zo na aizo ta aizo mere babi zo do mere na aizo do ne yo meze ne zo ashi ve ni zo mai zo ta ba ai se shi ni zo di ya ni twi ni shi ni twi mai zo ga ne innova zo ga ne ne zo to se di ya do ima sa hi ne zo sa ga ne che da ta hi ne ni twi ni sa na a zo se si jang me zo to si jang to me di da hi ne zo ne san a zo da zo mi zo o nan to o nan na do mi zo da zo ne im ne ne zo da na ha e do is ka do ya zo ne shi a hi di da hi ne zo ya zo Respete las señales y las señales son claras. Respete las recetas y los sabores nos serán regalados. Respetar al otro es una tarea pendiente. Respete la receta y la receta dice: la discriminación y el racismo en su máxima violencia también matan. En una ciudad tan diversa, el respeto hacia el distinto es menester. Nadie puede acabar con un mal si no reconoce la enfermedad que padece. La Ciudad de México puede ser un ángel, pero también un monstruo. La discriminación por racismo es uno de sus males. Ayokeman seyok mexico, tlash nochit itztoken, tlaskamati miak.